Well, the widow of a man killed in the Baltimore Bridge collapse is speaking exclusively with CBS News. In March, the cargo ship Dolly slammed into the key bridge, causing it to collapse. Maria del Carmen Castellones' uh, emotional words come as some of the victims' families are announcing a legal claim against the ship's owner. They will ask a federal court to prevent the ship's owner from, e from escaping legal liability. And if approved, families could likely request and obtain compensation. So here's what she told our Camila Montoya Gavez What is justice in this case? Mira, la palabra justicia suena fuerte. Pero justicia para mí sería tener a mi esposo a mi lado, compartir con él todos los sueños. que planeamos, pero sí pienso que lo correcto sería eh, que haya esa um, justicia para mi esposo y para los otros cinco trabajadores, que puedan haber leyes más um, justas para que otra esposa no pierda a su esposo como yo perdí a mi esposo en ese accidente. And do you think there should be more protections for construction workers? debería de pasar leyes más drásticas para las compañías que tengan más seguridad que sea, siempre hay un policía que cuide esos trabajadores porque ellos están ahí no porque quieren sino por hacer un trabajo que a lo mejor otras personas no lo hacen well, Camila camilo montoya gávez will share his exclusive conversation with a widow whose husband died when the ship slammed into the bridge that's ahead in our 12 o'clock hour